Historias del más allá. Ernesto Rodríguez de Guadalajara, Jalisco. Querido Ernesto, amigo, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Rubén. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias, mi tetos. Pues aquí, mira, escuchando cada cosa. A ver si se me escucha la voz un poquito porque ando un poco enfermo, como ha llovido. Te oigo bien, mi amigo. Te oigo muy bien. ¿Está lloviendo por allá por Guadalajara? Pues de repente sí llueve, luego hace mucho sol y se mete y otra vez. Oh, y esos cambios de temperatura, ¿verdad? Cómo nos afectan. Pero no, te oigo muy bien, Ernesto, amigo. Gracias. A ver, ¿qué pasó? ¿Qué nos vas a contar, amiga? Ok, pues yo tengo pues una vivencia personal que tengo ahorita con mi familia. Mi hijo Leonardo, bueno, ya dije su nombre, pero no quería dar. Oh. Mi hijo Leonardo ahorita tiene un problema desde hace unos 2 años debido a lo siguiente. Lo que pasa es de que mi esposa hace 2 años precisamente lo veía jugando en el sillón, en la cama, como un niño normal. A raíz de eso ha cambiado mucho porque él jugaba a ser piloto aviador. Nosotros le regalábamos carros porque yo soy vendedor, trabajo en una empresa automotriz. Ah, bien. Y le regalo juguetes de carros y claro, así. Claro, claro, claro. Pero él empezó a jugar con los aviones, con aviones y cómo oye, nos hablaba de aviones. Hacía que le compramos revistas de aviones en Sambor, de esas que venden ahí. Entonces empezamos a ver su comportamiento un poco raro, un poco apagado. Cuando entró el kinder, pues la maestra nos dijo, ¿saben qué? Nos mandó a llamar. Hablen bien con el niño porque no quiere, llora mucho y demás. Y el niño nunca estuvo en guardería, ni mucho menos. Entonces un día que yo llego de trabajar, porque a veces yo salgo fuera de Guadalajara y viajo a la Ciudad de México, me dice, ¿sabes qué? Regrésate, porque yo estaba en México. Te tengo que decir algo que por teléfono no. Y yo le dije, pues ya me estás espantando. Ay, Dios. Y me dijo, no, regrésate, por favor, es muy en serio. Me regresé y entonces él nos empezó a contar llorando que acerca de, digamos, de su vida pasada, del niño. Dice él que nos refiere que él fue un piloto aquí en México. De hecho, me da el nombre, su nombre anterior. Sí, sí. Y que él murió en 1986 en un accidente aquí en México de un vuelo de Aeroméxico. El 498, de hecho, lo tengo muy bien grabado porque pues el niño no deja de hablar de eso. Tengo las placas del avión, tengo la hora, tengo absolutamente todo y la verdad es de que el niño dice que pues él recuerda mucho cuando murió y con la última persona con la que habló, que se llama Christopher White, porque el vuelo era de México a Los Ángeles. Sí. Y fue cuando cayó. Entonces, pues a nosotros nos deja un poco impactados debido a que no estamos acostumbrados en la familia a escuchar nada de eso, pero yo quería compartirle esta vivencia. ¿Me has dejado, querido Ernesto, con el ojo cuadrado? 34 años han pasado de ese fatídico accidente aéreo. Fue en 1984, a la fecha, 86, perdón. Sí. Entonces le quitamos un, aquí son 4, ¿verdad? Ajá. 32 años. Así es. Para ser exactos, 32 años, amigo. Y el niño asegura que él reencarnó, o sea, que el piloto aviador que perdió la vida en ese accidente, sí, ahora es tu pequeño. Así es, de hecho, empezamos a buscar más datos y nos encontramos con la familia de uno de los pilotos. Sí. Y con una de las nietas, que ahorita es mayor de edad, obviamente. Ajá. Y ella accedió muy amablemente, vive en la Ciudad de México. Bien. Y se entrevistó con mi hijo y mi hijo, pues dijo, no la conozco a ella, pero me imagino que ella es mi nieta. Wow. Porque por los apellidos del papá de él y los apellidos que me dice mi hijo, es como si hubiera sido su nieta de él ahorita, actualmente. O sea, la nieta de tu hijo. Pues suena muy lógico, pero empiezan por ejemplo, obviamente, el papá
de la señora, la mujer joven, murió ahí en el 86 porque era uno de los pilotos de Aeroméxico. En la aerolínea no nos quieren dar información y como están muy restringidos. O sea, celosamente se resguarda esa información. Por lo que nos dicen que aviso de privacidad y cosas que pasaron, no, que lo veamos con la DGDA o no recuerdo bien. Entonces, pues nos dimos a la tarea de buscar. Claro, investigar sobre esto. Así es, encontramos unos datos y fue como dimos con el paradero de esta familia. Muy amablemente nos presentaron a su familia y tenemos una grabación donde pues mi niño empieza a platicar, le dice: yo te puedo asegurar que yo soy tu abuelo y te voy a decir por qué. Y le empieza a narrar, desgraciadamente la esposa de ese piloto murió en 1999. Entonces él buscaba, digamos que él buscaba como a la señora, y le dijo cosas que solamente la misma familia de ahí se quedaban con la boca abierta. Él dijo que no fue un fallo tal cual, como porque se supone que en el accidente, hubo una investigación acerca de eso, una avioneta impactó, el avión era un DC-9 de Aeroméxico. Cosas que ese avión ya no existe. Y mi hijo, por ejemplo, si ahorita vio un avión 787 de los aviones recientes que tiene esa aerolínea o de otra aerolínea, dice que acá, dice, de mi tiempo a ahorita, el avión más grande era el DC-10. Cosa que ese avión tampoco ya no existe, que era de una turbina. Bueno, son cosas y datos que él nos da y dice, el avión de los más nuevos que tiene ahorita se quedó impactado porque dice, si ha avanzado la aviación comercial en estos años. Fíjate, mi querido amigo, en este momento estamos checando a través de internet. Así y es. Todo lo que nos has dicho, sí. ¿Verdad? Ha coincidido enormemente. Carmelita, ¿pudieras dar a conocer acerca del dato de Ernesto Rodríguez, ¿verdad? Acerca de este accidente. Claro, que justo nos comentas, Ernesto, nos dice que el vuelo 498 de Aeroméxico fue un vuelo que operaba la ruta Ciudad de México-Los Ángeles, como ya lo decías, con escalas en los aeropuertos de Guadalajara, Loreto y Tijuana, el 31 de agosto de 1986. La aeronave era un DC-9 y a las 11:52 el avión colisiona con una avioneta tipo Piper Cherokee en su aproximación final hacia el aeropuerto internacional de Pero él dice que no fue la avioneta, que no. Algo más los impactó, que eso es lo que se dijo. Pero si tuvieras a hablar a mi niño de la corte. ¿Qué edad tiene tu pequeño, Ernesto? Mi hijo va a cumplir 6 años. Y él habla con una fluidez. Sobre todo que da a conocer estos datos, amigo Ernesto. Sí, sí, me da a conocer. Sabe él perfectamente, como lo he subido a un avión comercial, hasta de la misma marca que es Aeroméxico, lo ha subido. Y se pone a platicar con los pilotos y los pilotos se me quedan viendo así como, ¿usted es piloto? Le dije, no, yo no soy piloto. Habla de sobre altitudes, BOR, habla sobre todo lo relacionado con 38,000 pies, todo. O sea, les pregunta y él dice que los instrumentos que tienen en esa cabina de esos aviones recientes de ahorita no los tenían en el DC-9, porque el DC-9 era un avión muy pequeño. Entonces, es algo, hasta varios pilotos me han dicho, mete a tu hijo inmediatamente antes de que crezcan, cuando tenga 16, si se puede meterlo en una escuela particular aérea, porque va a ser un buen piloto, conoce bastante bien, pero ellos ignoran completamente lo que pasó con mi niño. Y algo muy que me tiene así, me ha dicho cosas, dice que la Tierra es plana. La Tierra es plana. Dice que no es circular. No es. Dice, con los polos achatados, lo que aprendimos en la primaria, ¿verdad? Él me dice, ¿quieres saber algo? La Tierra no es circular. La Tierra es flat. Y yo, ¿de dónde sacó todo eso? O sea, he hablado de niños de su edad, que es donde la familia, sus primos, digamos. Y nada que ver. O sea, ellos me voltean a ver así. Ahora sí que dice, perdón el chascarrillo, pero ellos son niños normales. Niños normales. El tuyo no es normal, mi querido Ernesto. Pues eso es lo que me asusta, porque hay dos
dos médicos que están muy, de hecho, no voy a mencionar sus nombres, pero me dicen, nosotros somos, puedes visitarnos, te pagamos todo el estudio que se le pueda hacer a tu hijo, no se le va a tocar ni un pelo, permítenos estudiarlo mínimo un año, fuera de México, obviamente. Ay, Dios santo, fíjate. Pero su mamá no quiere. No, yo también me opondría. Y ellos nos aseguran que estaríamos con él y demás, pero no lo voy a exponer a ese grado de... nos ofrecieron ir a un programa que sale en las mañanas. ¿En dónde? Un programa muy famoso. ¿En dónde? Matutino. ¿Puedo decirlo? Ah, sí, claro, sí, por supuesto. En Imagen Televisión. Ajá. Para poder hablar, porque tienen como una... ¿Qué programa es? ¿Qué programa es, Ernesto? Un programa matutino, no recuerdo su nombre. Ok. Algo de Sale el Sol, Salud. Sale el Sol, creo que es un programa. Nos hablaron para... Tipo Hoy, para, tipo Viva la Alegría, Venga la Alegría. Exactamente, para poder llevarlo. Sí. Pero sinceramente pienso mucho en exponerlo. O sea, igual ya lo estoy terminando de hablar con mi esposa, si no pasa nada, o sea, porque también... como él nos da muchos detalles del accidente y nos dice muchas cosas que yo desconozco, nos hemos acercado también con gente que sabe muy bien de la aviación, nos dicen exactamente, o sea, todo lo que está diciendo es como es si cierto. Él fuera un piloto de verdad muy vivido. Pequeño, pero ¿cómo Ernesto, aprendió? Amigo, por favor, mira, esto está muy interesante. No quiero perder la hebra, ¿verdad?, de la madeja. Te voy a dejar en la línea porque tengo que hacer corte de emisora. Y voy a regresar contigo y posiblemente hasta terminemos el programa contigo. Tengo más cosas que decir. Exacto. Porque esto es muy corto, es muy, muy poco lo que nos has dicho. Y podemos ahondar y nosotros escuchar. Y cada vez quedar más asombrado de lo que tu pequeño hijo platica contigo de estas cosas. No te vayas, Ernesto, por favor. Un segundito, querido amigo. Nos vamos, Carmelita. Vamos. Esto es Historias del más allá. Regresamos ya a este su programa Historias del Más Allá. Y bueno, nos quedamos impactados con una historia que acabamos de tener todavía en pues aquí en el programa. Que por acá Dani Calavera a través de Facebook nos dice: hola, ¿qué tal? Saludos desde Ciudad del Carmen, Campeche. Escucha la narración del vuelo 498 y coincide con todo lo que el señor dice, hasta el nombre de la última persona con la que el fallecido piloto habló. Y es que tenemos en la línea telefónica a Ernesto Rodríguez, a quien pausamos un poco para ir al corte de estación. Y él nos estaba comentando de estas experiencias o todo lo que cuenta su pequeño de tan solo seis años de edad, acerca de un accidente que hubo en 1986, un vuelo de Aeroméxico que operaba la ruta Ciudad de México-Los Ángeles y que, bueno, se dice que el avión colisionó con una avioneta tipo Cherokee en su aproximación hacia el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. ¿No es así, Ernesto? Así es. Todo lo que nos has venido contando hasta ahora, muy interesante. Pues la verdad es de que toda esta vivencia que nos ha estado diciendo, incluso pues a mí me ha dejado impactado, a mis padres, a mis hermanos, a toda la familia en sí. Claro, ¿cómo no? Pues nos ha dejado con... Cuando nos se ponen a platicar con él a puerta cerrada, alguno de mis familiares, como mis padres, por ejemplo, y le preguntan: ven, hijo, a ver, vamos a platicar acerca de esto, no lo estás inventando. Yo le he dicho: no lo estás inventando. Me dice: no. Y dice, al principio me dolió cuando yo iba bajando por la responsabilidad de la gente que tenía, en este caso me imagino que los pasajeros. Dice, porque todos íbamos a morir, sin embargo, en el momento de impacto ya no sentí nada, no se siente nada morir. Eso es lo que él nos dice. Lo que él comenta. Así es, que no se siente nada morir, y dice él que es como un sueño, porque yo le he estado preguntando exhaustivamente, y dice, desperté
y ahorita yo estoy creciendo a tu lado, en tu familia, y yo sé que esto probablemente lo voy a olvidar, pero antes de que lo olvide, te lo tengo que decir. Te lo comento, te lo digo. Por eso, oye, mi querido Ernesto, la verdad me ha conmovido mucho este relato, esta historia. Sí. Me ha considerada como una de las mejores historias que hemos tenido aquí en Historias del Más Allá. Cuéntanos algo de tu hijo, ¿cómo es tu hijo? ¿Va a la escuela? Sí. A grosso modo, ¿cómo es tu pequeño? Pues es un niño de una estatura, pues de un niño de 6 años, o sea, es un niño tranquilo, es un niño que él sí bien le gusta socializar con niños, pero como no con todos, digamos. Claro, se junta con 2 o 3 niños y le hemos dicho, y la maestra que tiene ahorita, júntate con más niños, mira esto y el otro. Sin embargo, él se sigue juntando con 2 o 3 niños que él escoge. Él ha escogido, claro. Y la historia que yo les estoy contando ahorita que tengo, se las cuentan a solamente a mis familiares más cercanos, no, no es de contárselo, el ir por la calle y contárselo a alguien en la calle. No, de hecho, para yo marcar a tu programa, sí, amigo, sí tuve que platicar bien, pues con, en este caso, con mi esposa, bien, sí, y no hay ningún problema. O sea, finalmente, y de hecho, la señora que nos atendió muy amablemente, yo sé que me está escuchando porque le dije que iba a hablar por teléfono. Sí. Ella lo sabe y nos dejó entrar muy amable a su casa, que viene siendo la nieta, pues, de es que no sé, suena ridículo, pero de mi hijo. La nieta de tu hijo, sí. Así es. Sí. Y pues bueno, o sea, y mi hijo, o sea, viene jalando. Yo cada vez que le pregunto algo fuera del accidente, me responde cosas que me dejan con... Que yo digo, ah, caray, o sea, nos están echando mentiras en el mundo, o sea, porque yo puedo asegurar que le creo más a mi hijo que lo que me han enseñado en los libros de historia. En los libros, sí. Suena ridículo, a lo mejor, para tu público que han de pensar, pero... Sí, definitivamente, sí, sí. Pero si lo escucharan, o sea, dice cosas que van fuera de lo que normalmente... Yo le he preguntado, ¿y quién te ha enseñado todo esto? Y sin hablar de religión, y mucho menos, él me dice que Jesús existe y que él es muy real y que hay una cúpula. Él me habla de una famosa cúpula. No podemos salir ni entrar, nadie puede salir ni entrar. Habla últimamente, en estos tiempos ahorita, habla mucho de eso. Habla de una cúpula. Oye, mi querido Ernesto, ¿por qué no, no sé, a lo mejor ya está durmiendo el pequeño, ¿verdad? Yo ahorita no estoy con él porque estoy de viaje, pero estoy con su mamá ahorita. No, que está con su mamita. ¿Tú estás en la Ciudad de México, Ernesto? Sí, así es. Estás en la Ciudad de México y tu familia está en Guadalajara, Jalisco. Así es. ¿A tu pequeño le gusta dormirse temprano? Pues tiene un horario para dormir. Muy tarde. De hecho, él me ha dicho, o sea, vamos a jugar a que... yo soy tu hijo, cuando eso me lo dice, se lo dice a mi esposo, vamos a jugar a que, le dice a mi esposa, vamos a jugar a que yo soy tu hijo y que me voy a dormir temprano, ¿sí? Pero no tengo sueño, por ejemplo. Y nosotros, pues, tienes que dormir y ya olvídate de lo que pasó. Claro. Hacemos oración con él, ya olvídalo. Pero es un niño normal, si tú me preguntas a qué hora se duerme, se duerme temprano para ir a la escuela. Ahorita está de vacaciones, pero... Sí. Pero sí, son temas que a veces yo me lo encuentro muy distante, muy serio, y le pregunto qué tienes, y me dice, me vuelve a hablar otra vez sobre el vuelo, me vuelve a hablar otra vez sobre la persona con la que habló, que se llama Christopher White, me habla mucho de ese señor. Desgraciadamente creo que también ya falleció. Él estaba en la torre de control. Era lo que te iba a preguntar. ¿Y qué relación tenía él con Christopher White? Porque pues él lo escuchó. Él era el controlador. Él lo escuchó. En el momento que algo se impactó en el avión, cruzaron palabras y en la caja negra se escucha la grabación donde yo no le he escuchado porque no tengo acceso a eso, pero él me ha comentado que en la caja negra se escucha y él me dice todo, hasta las últimas palabras que dijo antes de morir, que están registradas en esa famosa caja negra y que tuvo roce con esa persona y esta persona lo lamentó mucho porque
pues finalmente fallecieron. Claro. Pero él me dice, alégrate porque yo estoy aquí, estoy vivo. Realmente uh-huh. no morí. No venimos a morir. Venimos a vivir. Sacando cuentas, Ernesto, resulta que después del accidente, del fatídico accidente aéreo, ¿verdad? Sí. De la línea Aeroméxico, aquí aparece como si hubiera colisionado con una avioneta, pero sí. tu pequeño dice que no fue con una avioneta. No. ¿Contra qué chocaron? ¿Chocó el avión? Por eso digo que ahí tengo muchas cosas que contar, uh-huh. porque si yo les dijera, o sea, en este momento lo que uh-huh. él me ha dicho, quizás se sale un poquito de los parámetros que de lo que estamos hablando. De pero, lo permitido, ¿no? Vamos de lo permitido, llamar, pero él sí. me dice que uh-huh. son las luces que están en los cielos uh-huh. día y noche, y han derrumbado otros aviones, y han hecho cosas, dice que cuando yo le he preguntado, ¿y son cosas buenas o malas? Y me dice, son demonios. ¡Oh! Porque yo pensaba, o sea, en sí. este momento, de esas luces rojas que dices, sí. yo pensaba que eran ovnis. Es que sí, me lo dice así. Pero, sí, me dice... pero no me dice el término ovni. No, pero ya te dijo demonios. Sí, exactamente. Estos demonios provocan, dice, ¿verdad? Que viven estos accidentes. En los cielos. Y que el tiempo que él estuvo dormido, uh-huh. él me cuenta que soñó antes de venir aquí. Y, uh-huh. y el adiestramiento, digamos así, uh-huh. vamos a llamarlo así, el adiestramiento que tuvo, uh-huh. Porque dice él que reciben una todos recibimos una preparación uh-huh. antes de venir aquí. Y la preparación okay. que tuvo sí. para nacer después de 32 años después. Que de hecho son 26, querido amigo. Sí, es del 86. Sí, sí, del 86. Quedamos que habían sido 32 años. No puede años. Ser, 26. Sí, es, no el niño tiene 6 años. O ¿verdad? Sea, son 32, el accidente fue 26. En el 86. Ajá. A ver, Carmelita, en el 86. Ayúdenme. Ajá, 86. 96. Para 2006, 2016, ahí son 30 años. 32 años. Bueno, el 2018, 32 años. Menos los 6 años. Menos los 6 años, si lo quieren restar así. Son 26 años, después del terrible accidente. 26 años. O sea, mi pregunta es, y que los expertos, que los conocedores me digan, ¿es posible que el alma, el espíritu de un ser que falleció pueda reencarnar en tan poco tiempo, 26 años, que haya reencarnado en tu hijo el espíritu del piloto que volaba este avión de Aeroméxico? Son 26 años. ¿Será posible eso, Ernesto? No sé, pero a lo que yo estoy viviendo sí. y a lo que... Yo creo que sí, o sea, puede... De hecho, yo no creo en la reencarnación. ¿Tú no crees en la reencarnación? Yo no creo, particularmente, pero... O no creía, pero con lo a raíz de dos años... Claro. Ahorita, pues ya estoy pensando otra forma. Él sí. me ha comentado que está llegando gente ahorita a la tierra que uh-huh. estuvo anteriormente. Porque le dije, no eres el único, ¿verdad? Me dijo, no, o sea... Está llegando gente de otros momentos a tratar de ayudar un poco lo que está mal aquí. Wow. Ay, mi querido amigo, ahora sí que pues me dejas así. Estoy seguro que no duermo esta noche de estar pensando todo lo que tu pequeño comenta, dice, platica, y que él asegura que es el piloto de ese avión que colisionó, según las fuentes, uh-huh. con una avioneta. Así es. ¿Verdad? Pero que tu pequeño dice, no fue una avioneta, y no hablemos más de eso, porque dice, a lo mejor no tenemos permitido hablar de esto, uh-huh. y para qué meternos en más problemas. Así es. Sí. El registro sí. oficial sí. dice adelante. Que sí. en este accidente murieron todos los que iban a bordo. ¿Cuántos? No dice. Que son 58 pasajeros, 6 tripulantes, y estamos hablando de 2 pilotos y 4 sobrecargos, y además 15 personas en tierra, porque obviamente cayó donde cayó? Había poblado. ¿Dónde cayó? ¿Tienes el dato, Carmelita? En la calle Holmes Avenue. Ajá. Y en Carmenita Road.
¿En Los Ángeles? Sí, fue en Los Ángeles. Ajá, porque Los Ángeles. Lo que se dice, de la versión sí. oficial, digamos, es que ya iba descendiendo hacia el aeropuerto cuando la avioneta de la aeronave de Kramer... pues iba subiendo. Ajá. Entonces uno iba descendiendo y el otro avión iba descendiendo para tomar pista para aterrizar. Uh-huh. Y la avioneta iba subiendo y en un punto determinado se encuentran, colisionan y ahí es donde se provoca el accidente. Lo que dice acá que el señor White, el el piloto, como nos comenta, pues perdió el control e intentó comunicarse a la nave de a la torre de control pero ya avisar. No hubo respuesta. En verdad, ya no. Y después fallecieron. Bueno, este avión colisiona y fallecen todos sus integrantes. Qué barbaridad, qué cosas. En mi vida, y llevo más de 15 años en esto, Ernesto Rodríguez, Carmelita, Esteban, sí, todos, en mi vida he escuchado un caso como este. Y vaya que he escuchado casos muy, muy insólitos. Claro. Pero este no. Mi querido Ernesto, ¿crees tú que podríamos hablar algún día con tu pequeño cuando estés en Guadalajara? Claro que sí, con todo gusto, con todo gusto. ¿Cómo dieron con ustedes del programa matutino que quieren que lleves al niño? Okay, lo que pasa es de que porque me está escuchando la señora. Sí, okay. La señora que nos recibió. Sí. Tengo entendido que nieta. ¿Perdón? Su nieta de tu hijo. Llamémoslo así. Vamos a llamarlo de esa forma. Así es. La nieta de tu hijo. Un familiar de la señora que estuvimos ahí. Pues él como que grabó, siendo que habíamos dicho que no íbamos a hacer grabación, no sé. Claro, claro. Iba a ser íntimo. Íntimo porque nos desayunamos con ellos. Estuvimos todo un día completo con ellos. Sí. Y algún chavo de la familia de la persona. Me imagino que habló alguna revista, habló algún medio. Y fue como nos pudieron contactar porque hasta mi teléfono. No, lo tienen. Vieron con mi teléfono y yo sí les pregunté, díganme quién fue. Primero me dijeron que no podía, y después ya me dijeron, bueno, fue de tal persona, y ya después creo que hasta lo regañaron, o sea, ni siquiera tenía, no es ni siquiera mayor de edad. Pero sí, él quiso informar como para ganarse a lo mejor algo de dinero él, o una cosa así, me imagino, no lo sé. Te vendo no sé cuál un era caso. Su fin de, pero yo platicando con mi esposa, le dije, ¿cómo ves tú? Me dijo, a lo mejor no es el momento. Me dijo, no es el momento. De todas formas, tenemos video, tenemos audios, tenemos fotografías. De hecho, hay unas fotografías donde una vez, en una ocasión, mi hijo estaba comiendo en la mesa y andaba viendo la televisión y nos llamó mucho la atención. Le empecé a sacar fotos y en el momento que una de esas fotos de los flashazos del teléfono, se ve una silueta, digamos, de un hombre detrás de él. Como un hombre adulto. Yo no quiero pensar tampoco que mi hijo, porque loco no está, pero no quiero pensar que esté poseído o algo así, porque me va a dar mucho pesar porque es muy pequeño para ese tipo de situaciones. Sí, 6 años. Sí, yo la verdad que no creo que esté poseído por algún espíritu, un espíritu diabólico. Porque él nos habla acerca de Dios, nos habla de muchos temas. O sea, ¿no? tiene tema para aventar para arriba. ¿Verdad? Tiene, o sea, cuando nosotros le preguntamos, y cuando él quiere hablar, también. Cuando está en serio, o sea, ¿qué tienes? Nada, ya no lo hacemos ni hablar, ahí, ni está jugando. Ni acercarse a él porque está meditando. Ahora, Ernesto, tú platicas con tu esposa que si pueden ir al programa matutino. Le preguntas al niño que si tiene deseos de ir a este programa y ¿qué te contesta? No le comentamos nada. Porque eso lo tenemos nosotros que hablar. O sea, finalmente el niño es nuestra responsabilidad, pero como para tomarlo en cuenta, oye, ¿quieres ir a un programa? Creo que sería tal vez cosa de exhibirlo, de... Claro, o sea, yo supuesto. No tengo problemas y al final yo quedo con mi esposa, yo no tengo problema. Si ustedes lo entrevistan por vía telefónica, yo no tengo ningún problema. Bien, bien. Claro.
Sí. Eso es. Pero ya que tenga la imagen. No se compara, ¿verdad? La cobertura de la televisión con el radio, claro. ¿Verdad? Que no. Y es además más discreta. Es más discreta la de radio porque aquí no hay imágenes. Exacto. ¿Verdad? Y pues yo muero de las ganas de conocer a tu hijo. Sí. O sea, físicamente me gustaría ver una foto. Te da de la él. Mano. Ajá. Te da un apretón de manos, sí. a su edad. Uh-huh. Que tú dices, desde que te da la mano, tú sabes que es algo raro. O sea, algo. Yo le he dicho, y esa forma de saludar, me dice mi abuelo, me decía que saludara fuerte. Uh-huh. Uh-huh. Y yo le digo, pues tu abuelo está aquí. O sea, tu abuelo. No, él no. Mi abuelo. Y yo me reuní a hablar con él cuando estuve en ese sueño. Yo hablé con mi abuelo y hablé con otros familiares que ya no están. Pero él habla de la otra familia, sí, aeronáutica. Sí, la familia aeronáutica, no habla de mi familia. Perdón, Ernesto, ¿podemos saber el nombre de el piloto este que iba tripulando el avión? Mire, yo quedé con la señora que nos recibió. ¿Qué no ibas a ver? Dale, dijo, no me mencionen el nombre de mi padre fallecido. Déjalo, mi amigo. Déjalo, por eso, por favor, yo sí quiero. De hecho, yo me lo sé. Se lo puedo decir yo, a lo mejor fuera del programa, pero no en vivo. Sí. Ya. Sí, por proteger porque, esa y también nosotros no lo vamos a dar a conocer. No. Porque, digo, un acuerdo. Porque eso fue la condición para que nosotros nos pudiéramos ver. Claro. Y fueron muy amables, de hecho. Y probablemente nos vamos a volver a reunir a finales de año. Pero por petición de que mi hijo que quiere, quiere ver a sus, digamos que a sus hijos son señores. O sea, es algo muy raro. No puede ser posible. Hasta nietos. En serio, nietos. Hasta o sea, nietos abuelo a los seis años. Su hijo años. De seis años. O sea, dice que quiere ver a sus hijos. Quiero sus hijos no son tan grandes, hijos. pero ya esos hijos ya tienen obviamente nietos chavos, digamos de estamos hablando más de 20 años, 40 por ejemplo. No, estamos hablando de gente de casi de 70 años. Entonces, exacto, entonces son cosas, la señora ya murió, o sea, la esposa, digamos la esposa del piloto ya murió. Entonces, pues sí, dice, tristemente, no la alcancé yo, porque yo le he preguntado, oye, ¿y la viste en tu sueño? Me dijo, no la alcancé a ver, más, supe que murió, yo supe que murió, pero no pude verla, no fue mi momento para verla, no me lo permitieron. Sí, yo le dije, ¿quién no te lo permitió? ¿Quién fue? Y me dice, créeme, existe, Jesús existe, y es muy real, y no está lejos de aquí. Pero Jesús no es una persona... Ernesto. Me habla acerca de Jesús. Cuando nosotros platicamos con él, porque realmente no tenemos una religión, pero sí creemos en Dios y claro, en Jesús. Claro, por supuesto. Él nos refiere que no es como... Cuando yo le he mostrado una imagen de Jesús, dice, no, me no, dice, no, que, este... ¿y quién es él? Le digo, él es Jesús. Me dice, él no es Jesús. No, él no le digo, es ¿tú lo has visto? Yo lo conozco. ¿Tú lo has visto? Y me dijo, sí. Oh. Yo lo he visto y no es así. Él es joven. Dios. Qué bueno, joven, Jesús murió a los 33 años. ¿Será de esa edad que lo ha visto tu hijo, a Jesús? Ay, pero son muchas cosas que tengo que decir. Si gustan el día de mañana o el día que ustedes gusten, yo puedo contactarme y puedo seguir narrando. Tengo muchas, muchas cosas que narrar acerca de las viviendas. Una vez fuimos a la cola de caballo que está en Monterrey, no sé si la ubiquen. Sí, sí, claro. Como una cascada. Sí, es verdad. Estábamos ahí, entonces él me mencionó que estaban unas personas pidiendo ayuda, que estaban abajo, que eran como 15, 20 personas. Le dije, ¿de dónde sacas todo eso? Aquí había niños riéndose, todo. Me dijo, ahí murieron, están ahogadas. Le dije, ¿sabes qué? Olvídate de eso, sigue, vamos a comprar algo de comer. No pienses en nada de eso, olvídate. Son cosas que nos saca de onda de repente cuando voy manejando. O sea, tengo muchas cosas que decir acerca de lo que ha pasado conmigo. Yo creo que vamos a dejar esta entrevista muy sustanciosa, mi querido Ernesto. Mañana a las 11:30, regresando el corte de las 11:30, de las 11:26, regresaremos contigo para que termines el programa, querido amigo. Claro. Nos sigues platicando algo de eso. ¿Cuándo vas a Guadalajara? Yo estaré ahí el viernes. Sí. Sería bueno para cerrar la semana poder platicar, o sea, darle seguimiento a esta historia que desde el principio me pareció muy, muy interesante, en donde
el pequeño hijo de Ernesto Rodríguez de Guadalajara, Jalisco, nos dice que a la edad de los 6 años, él, sus nietos, él tiene nietos, hijos bastante grandes. Qué barato. De hecho, cuando nosotros fuimos a la casa de la señora, ¿sí? La señora le dio carta libre, le dijo, a ver, venga. O sea, vámonos directo al grano. Platícame. Dime exactamente, yo te doy carta para que esta casa recibió muy pocas modificaciones desde el día que mi papá murió, porque tenía otras casas, pero aquí era donde él, cuando llegaba de viaje, él estaba, era su casa de estancia ya. Le dijo a mi hijo, sube y baja, vete al jardín, dime, hay cosas y puntos que mi papá conocía. Mi hijo salió al jardín, hay un recoveco, en la parte izquierda había unas tortugas de como unas tipo maceteros. Y el niño sacó una caja donde había fotografías. Y cuando el niño la sacó y se las dio en la mano a la señora, le dijo, yo pues las ponía aquí porque yo fumaba. Ahorita no fumo porque soy un niño, pero yo fumaba y aquí me echaba, digamos, mi cigarro. Y la señora soltó el llanto porque dijo, todo lo que estoy diciendo es cierto, bienvenido. Es verdad, es verdad. Ernesto, amigo, nos tenemos que ir. Mira, pudiéramos aumentarnos dos horas más esta noche, pero no tenemos asignado el tiempo. Pero mañana a las 11:30, tiempo de la hora del centro, te mandamos, te llamamos, Ernesto, nos sigues platicando de esto. Claro que sí. Te agradezco mucho y pasa bonita noche, amigo. Igualmente, gracias, Ernesto. Hasta luego. Excelente noche. Historias del más allá.